Soy Jota y el día de hoy les traigo mi video de mi colección de mangas del 2024. Ya, después de un poco más de 6 meses les traigo ya el video ya oficial del 2024, que es enseñándole mi colección completa de mangas. Así que les tengo que enseñar más o menos 3 libreros que tengo, que hasta el momento no he tenido que comprar otro, pero es lo más probable que compre unos libreros nuevos para cambiar estos chiquititos que uso. Así que voy a empezar con este librero primero. Así que ahora sí, comencemos. Y para comenzar les tengo que enseñar que acá tengo stickers, chapitas de varias tiendas que he comprado, y también un sticker de una Sakura Candy Bots. Aquí literalmente es lo mismo, mi foto de cuando me gradué. Tengo también estos marcianitos de Miniso. Tengo estas cartas Pokémon del McDonald's, ahí tengo a mi Lara Croft, ahí que no se quieren, ahí. Tengo a Max de Stranger Things, tengo al gusano pincel que me vino en una edición especial de Atelier. Tengo el puzzle o el rompecabezas de Atelier. Atrásito tengo este pequeño librito de ilustraciones. Y tengo el coloring book de Atelier. Antes de empezar, aquí tengo las ediciones especiales, la cajita donde vino el gusano pincel. Acá tengo la edición especial del tomo 11 que me vino de la versión de Francia. Este es el librito de ilustraciones, que es bellísimo. Y esta es la última edición especial, que fue el autorregalo que me hice de Navidad. Y está bellísimo. Para comenzar les tengo que enseñar la colección completa de Requiem por el Rey de la Rosa. Y aquí tengo el tomo 17, que este era una edición especial, que es el único tomo que tengo de Requiem con su marca página. También tengo el primer tomo de La Pequeña Forastera, que es un manga que me llamó mucho la atención, así que este año la voy a continuar. Tengo el del 1 al 4 y el 11 de The Legend of Zelda Twilight Princess, que este es uno de mis juegos favoritos, y cuando supe que tenía manga no dudé en comprarlo. Este año voy a tratar de completarlo. También tengo del 1 al 6 de Boys Abyss, que este es un manga que me encantó, así que la voy a seguir comprando tomos. Acá al ladito tengo Hirayasumi, que este es un manga que me sorprendió, así que la voy a seguir comprando también. Y lo más, digámoslo así, el top de mi colección es Atelieros Witch Hack, que tengo del 1 al 11 en edición de España. Tengo esta edición, que es de Pika Edition, de la edición francesa, que es una portada alternativa. Y tengo el tomo 12 japonés, que está acá. Y el librito o el cuaderno de Atelier. Para continuar, acá abajito tengo los dos tomos de Sailor V, que estos son antes de Sailor Moon, de la historia original. Tengo del 1 al 12 de Sailor Moon, y también tengo las historias Short Stories, también de Sailor Moon. Aquí les voy a enseñar el tomo 12, que como saben en el tomo 11 y 12 es lo de la película, por si quieren saber. Y también tengo la edición de Panini México, que estos fueron los mangas que inicié. Estos fueron los primeros 3 mangas que me compré. Y aquí al ladito tengo figuritas de Marcianito, un frasco con moneda, una chibi de Sailor Jupiter, un acrílico de Sakura y este barquito que lo compré acá en Puerto. Para continuar, acá tengo el primer tomo de Gannibal, que ustedes saben que en un video dije que tuvo un accidente este tomo, que lo tengo todo doblado. Tengo los 3 primeros tomos de Give My Regards to Black Jack, que esta es la única manga que sigo de Sekai. Tengo la colección completa del 1 al 9 de Cardcaptor Sakura, que es una edición bellísima que trajo Norma Editorial. También tengo la colección completa de Rand y el Mundo Gris, que son 7 tomitos. Y a mí en lo personal me gustó mucho esta edición.
así que ustedes también deberían seguirlo, que es muy bonita la historia. También tengo la colección completa de un manga descatalogado de Shonen Knot. Le voy a mostrar el primer tomito. Acá está, tengo todos los mangas de Yuki Kamatani. Acá al ladito tengo el primer tomo de Pichi Pichi Peach. Que este manga yo lo quería seguir, pero con la subida de precio me ha costado seguirlo. Acá al ladito tengo el primer tomo, o sea, un tomo único de Bajo el Cielo Azul de Loriet, que es una historia que me fascinó. Deberían leerlo, a mí me dio pena al final. Después ahora les estoy enseñando El Ruiseñor del Sol de Medianoche, que este tomo me encantó la historia, pero al final como que anduvo guateando. Y también tengo la colección completa de Josefina, la Emperatriz de las Rosas, que esta es una historia que yo les recomiendo muchísimo. Son solamente 4 tomos y las portadas son bellísimas. También tengo la colección completa de Paradise Kiss, que esta serie yo la vi más que nada por YouTube. Me salió el anime y me encantó en su tiempo, no sé si estará todavía, y son 5 tomos. Y acá arribita tengo las ediciones especiales de Hanako-kun, que estas también son de Pika Edition, que este librito que también tienen video en mi canal. Y tengo este que es un rompecabezas. Y a la partecita de acá de arriba de este mueble tengo aquí mi figuritas de Sailor Moon. Tengo una Kuposke, tengo un Funko Pop, este huevito de dinosaurio. Tengo acá un Funko Pop de Tanjiro, un auto de estos de Volkswagen. Arribita tengo un Mario, mi personaje favorito, el marcianito disfrazado, y la cajita feliz de Pikachu. Ahorita del todo tengo la colección completa de Hiraet, que son solamente 3 tomitos, y aquí está su hermoso cofre. Tengo también la colección completa de Full Metal Alchemist, que como saben son 18 tomos. Y para finalizar acá tengo la colección completa de Amores cuando cesa la lluvia. Estoy corriendo un poco las cositas. Vamos a enseñarles un tomito y aquí está. Que como saben, el 9 y el 10 venían con el cofre, y el 1 y el 2 venían con unas postales. Venía con unas postalitas que son bellísimas. En este primer cubito les voy a enseñar, digamos, los tomos más altos que tengo. Acá ya estoy sacando unas cositas. Aquí tengo muchos marcapáginas. O sea, no son tantos marcapáginas, pero son los marcapáginas más grandes que tengo. Y aquí para comenzar tengo El Baile de las Luciérnagas, que este es una serie que salió en Netflix que me hizo llorar a moco tendido. Aquí tengo también el primer tomo de Emanon Recuerdos, que es un tomo único. Y está también Emanon Vagabunda, pero todavía no lo he podido conseguir. Tengo la colección completa del Clan de los Poe, que es de Moto Hayo, que son 2 tomitos. En el segundo me vino el marcapágina. También tengo este artbook de Akatsuki no Yona, que vino con el tomo 23. Tengo el artbook de Given también, que sacó Milky Way. Tengo el cuaderno del libro azul de Guardianes de la Noche, Kimetsu no Yaiba. Tengo este pequeño artbook que vino de manga de Confuso Primer Amor, Okita Hatsukoi. Varias grapas que me vino en cajas de la difunta app. También tengo el calendario de Yona, de la versión japonesa. Y acá tengo la versión de España. Y tengo este hermoso artbook de Guardianes de la Noche. Y acá tengo unos dibujitos. Sí, chicos, en este primer cubito que les estoy enseñando ya del todo, acá tengo una figura de Funko Pop, tengo un acrílico de Nezuko con Zenitsu, tengo el Chikichi de Blue Lock, tengo este hermoso llaverito de Funko Pop de Nezuko, tengo acá un frasquito con agua, tengo ahí a Mario de Mario Kart y el marcianito este. Y acá adelante tengo el tomo 15 de Blue Lock, este viene con las postalitas. Tengo el tomo 3 de Magic Knight Rayear, la parte 2.
que más conocido como las guerreras mágicas, que se vino con el cofre. Tengo del 10 al 14 y el 18 de Kimetsu no Yaiba, porque me faltan todavía comprar los últimos 4 tomos que me faltan. Y este es de la, esta es las chapitas que vino con el tomo 22. Ya, aquí tengo todos los tomos que tengo de Blue Lock, que tengo del 1 al 13. Que el 13, ustedes saben que venía también con postelita. El 8 venía con el Chikichi. Y acá arriba del todo tengo las ediciones especiales de Kimetsu no Yaiba, que este vino con las pegatinas. Y este vino con las postales. Y acá tengo todos los mangas que tengo de Haikyuu, que tengo del 1 al 6. Y el número 10 vino con también con unas postalitas, pero tuve problemas con una tienda y no pude tener otros mangas. O sea, la continuación del 7 hasta el 11. Tengo del 1 al 6 de Amar y Ser Amado, Dejar y Ser Dejado. Que esta es una colección de Yosaki Saka, me faltan 6 tomitos. También tengo el 6, el 15, 23, 27, 28, 30, 34 en japonés, 34 de España, 35 y 37 de Akatsuki no Yona. Que ahí le voy a enseñar un tomo. Que en el, así como para decirlo así súper rapidito, el 6 vino con su cofre, igual que el 15, el 23 con el árbol, el 27 con el cofre, el 30 venía con las postales, que son estos. El 34 que venía con los calendarios, que a mí me gusta más esta edición, la japonesa. Y el 35 venía con este artbook tan hermoso. Y el 37 venía con el último cofre. Acá al leito tengo The Perfect World, que son 12 tomos, pero yo todavía no la sigo. Tengo acá la preview manga de Milky Way. Y este tomo 6 de Flores Azules, que este me vino en mal estado. Acá atrásito del todo tengo los 4 tomos de Marmalade Boy Little. Que esto es la continuación de Marmalade Boy normal, que aquí son los hermanitos de Mickey Yu. También tengo del 1 al 5 de Tokyo Girls, que este es un Yosei. Que es una de las nuevas colecciones que estoy haciendo, que son 9 tomitos nomás. Tengo la colección completa de Herbie, que Herbie son 5 tomos nomás. Una colección súper, súper corta. Y tengo la colección completa de A Silent Voice, que como siempre he dicho, el tomo 5 es la portada que más me gusta. Ahí está el tomo 7. Y el último tomo que tengo aquí al ladito es Act Age, que este es un manga que está canceladísimo, que era uno de mis favoritos. Acá ya el último cubito que voy a estar enseñando. Acá tengo la colección completa de Another. Que acá al ladito tengo el otro librito, el tomo 0 de Another, pero esta es la versión de Ivrea Argentina. Acá tengo el tomo de Kitchen of Witch Hat, que es un manga que no estoy siguiendo ahora. Tengo 2 tomitos de Syrup. Que ahí tengo, digamos que es como el único Yuri que estoy siguiendo. Acá tengo los tomos de Boys Run the Riot, que son 4 tomos nomás. Acá tengo los dioses mienten, que este manga me fascinó harto. Tengo del 1 al 5 de Grand Blue Dreaming, que me encanta, es de comedia, es chistosa. Tengo el tomo 5 de Orange, que como saben el tomo 5 venía con unas postalitas. Y con el cofre, que tuve la suerte de tener el cofre de la primera edición. También tengo el tomo 11 de Hanako-kun, que estas son las ediciones de Francia. Y acá está el tomo 12. Acá tengo los 2 primeros tomos de Saturn Return, que es una de las colecciones que estoy haciendo súper lentito. También tengo el único tomo que tengo de Noah of the Blue Sea, que debería seguir comprándola, ya que es una serie que me fascinó el año pasado. Tengo los 3 tomos de Endeavor, que es una colección súper cortita, de la creadora de Atelier. También tengo este tomo único, que es de My Broken Mariko, que me fascinó mucho. Y aquí tengo toda mi colección de Blue Period, que tengo del 1 al 13, estoy al día. Que el tomo 11 venía con este coloring book, que están como muy apretaditos los tomos. Ahí está. Ahí está Yatora. Y el tomo
12, que venía también con un librito que está ahí atrás. Y para continuar en la parte ya del último librero que estoy enseñando, tengo la colección completa de Marmalade Boy, que esta ya es una edición cansema hermosísima que trajo Planeta de Agustinin, son colores pasteles. Esta, yo creo que en vez de ver el anime, yo les recomiendo leer el manga porque es totalmente diferente. Ahí les muestro unas portadas. Acá tengo el del 1 al 5 de Yona Princesa del Amanecer, que este es uno de los cofres más difícil de conseguir. Y el tomo 3 y 4 venían con los posavasos. Acá tengo unos marcapáginas de unas tiendas. Tengo Funko Pop de Ana y de... ahí se me olvida este personaje. Y aquí tengo unas moneditas y tengo una tarjetita de Sola Manga Store, que es de One Piece. Ahí para que la vean. En esta partecita de atrás tengo la colección completa de Flores Azules o Aoi Hana, que este fue el primer yuri que vi. Este fue el primer yuri que inicié. El primero que vi, que es súper suavecito, así como que no hay tanta... es como un típico un romance de escolar. Acá al lado tengo Kieta Hatsukoi, o más conocido en España como Confuso Primer Amor, que me ha encantado. Este sí que fue un manga de sorpresa, nunca pensé que me iba a gustar tanto la historia. Me falta todavía leer... voy en este tomo yo, en el tomo 6. Hoy, este año yo creo que ya la voy a finalizar las lecturas. Acá al ladito tengo Tolo de Iyosakisaka, que tengo los 13 tomos de Aoharu Rai. Que este manga lo quise más que nada porque vi su anime en el 2014. Entonces las portadas son bellísimas, 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 bellísimas. Acá al ladito tengo todo Strop Age, que este tomo estaba, uno de los tomos que estaba descatalogado. Estaba porque lo volvieron a editar y todo. Y yo tenía hasta este, hasta el número 9, porque todos los primeros 9 tomos los compré el mismo mes. Y acá tengo la colección completa de Utsubora, que estos mangas tienen como una textura súper peculiar, que son los tomos de Asumiko Nakamura. Digamos que son los únicos tomos que no son Boys Love de Asumiko que tengo, que las portadas son súper, súper bonitas, pues. Y acá al ladito tengo la colección completa de Marine Blue, que es una edición súper antigua de Aiyasawa. El dibujo y todo se nota que es súper distinto. Y estos dos tomos no los encontré la primera vez que los quise comprar, y ahora los pude comprar y tengo la colección. Acá en esta partecita tengo todo mi manga Boys Love. Igual les voy a hacer mi colección Boys Love enseñándole cada tomo, cada portada. Aquí me va a limitar a nombrarlo más que nada. Así que el primer tomo que tengo, La Suerte Sonríe a los Tenaces, que tengo el primer tomito. Acá al ladito tengo El Chico del Super, que es una historia que me fascinó un montón. Tengo acá al ladito Smell Like Green Spirit, que es el tomo 1 y 2. Acá tengo Yarichin Beach Club, que son dos tomitos también. Acá al ladito tengo lo de Scarlet Berico, que es Las Manos de Minori. Y Yakas, Se Mira Pero No Se Toca, que son, una es de Milky Way y el otro es de Tomodomo. Acá al ladito tengo los primeros 4 tomos de Sekaiichi Hatsukoi, que es para mí en lo particular este el mejor anime que me gustó de Shungeki Nakamura, más que Junjo Romántica. Y de Junjo Romántica tengo del 1 al 9. Les voy a mostrar una portada. Acá al ladito tengo Creo Que Nuestro Hijo es Gay, que son estos tomos, son finísimos y son caros, pero qué bueno que en la librería valen más económico. Acá tengo este tomo único que es de Lynx, que es de la creadora de Given. Acá tengo el primer tomo de Puedo Ir al Sol, que esta serie me fascinó, me encantó, me encantó. También tengo los dos tomos de Mi Querido Policía, que son una historia que no deberían leer menores ni nada. Y está un tomo de Un Contable para Salvar el Reino, que es un Boys Love y se cae. Acá al ladito tengo mi primer manga que tuve, que fue este manga piratita que me lo regaló mi hermana. Pero aunque no lo crean, sacaron unos OVA de esta serie y me hizo llorar el último capítulo. Y tengo acá la mejor portada, que en el tomo 4 de Sekaiichi Hatsukoi.
Ya, acá en la partecita de atrás tengo todos los mangas que tengo de Given, que esta historia me fascinó un montón. Me acuerdo que un día lluvioso me leí los primeros 5 tomos de una, con la música de Given de fondo. Acá tengo Un extraño a la orilla del mar, que este es un tomo único. Y después vienen los tomos de Un extraño en primavera, que ya salió el tomo 5. Que este tomo 4 venía con una postalita. Yo ya tengo el tomo 5 por si acaso. Tengo la colección completa de Akamatsu y Seven, Macarras y Love, que esta historia me ha fascinado. Todavía no leo el tomo 2 ni 3, pero ya los voy a leer. Acá al ladito tengo todos los tomos que tengo de Pájaro que trina no vuela. Y en este tengo la postal, que después supe que en todos los tomos venía con las postales, pero era de primera edición. Acá tengo la en la misma clase. Aquí estos todos estos mangas hasta acá, hasta Blank, son de Azumiko Nakamura, que es la primera parte en la misma clase, que son 3 tomitos. Después viene una continuación que es Sorano y Hara. Después viene Antiguos Alumnos, que son 2 tomitos nomás. Y lo último que vendría siendo Blank, que es hasta el momento donde ha estado publicado en Tomodomo. Todavía falta que saquen los tomos de Home todavía. Acá al ladito tengo la colección completa de Sombras sobre Shimanami, que los últimos 2 tomos los pude comprar en Tomodomo, así que tengo solamente los dos últimos tomos, las postales, las marca páginas. También tengo Life Caminando Contigo, que este manga me hizo llorar porque es muy bonito, muy bonito. Este manga también que me gustó harto fue De Todo Nada, que debería tener continuación, ojalá que tenga. Acá al ladito tengo Blue Lass, que este manga todavía no lo leo desde que lo compré. Acá tengo el primer tomo de Blue Morning, que espero continuarla. Y acá tengo El Polluelo Dormido en la Orilla del Mar, que es un tomito único. Y esos son los únicos 2 tomos que tengo de No Evolution. Me falta solamente enseñar ya la parte más baja del librero. Y aquí los tomos que tengo son de Qué difícil es el amor para un otaku, que estos son los de Wotakoi, que tengo 4 tomitos nomás. Este fue el último que compré, digámoslo así, de app. Al ladito tengo los 4 tomos que tengo de El Hombre y el Gato, que esta historia me ha fascinado mucho, mucho, mucho. También tengo acá al lado la colección completa de Metamorfosis BL, que este manga aún no lo leo. Leí el primer tomo y hasta ahí nomás llegó. Acá al ladito tengo un manga que es descatalogado, que es Predestinada. Acá los mangas que se cayeron, que fueron los de Killing Stalking, que es un manga, el único manga que tengo. Acá, aprovechar que están acá. Aquí tengo el primer tomo de Inuyasha, la versión Kanzenban de Planeta. Y tengo Cómo Conocí a Mi Marido. Y en la parte más, pero más baja del librero, acá tengo los 2 cofres de Promised Neverland. Acá tengo los 10 primeros tomos. Y acá al ladito están los otros 10. Que este fue una de las pocas ediciones que tuve ambos cofres. Acá tengo el segundo cofre de Kimetsu no Yaiba, que acá tengo guardada la colección, que aquí me entran 9 tomitos. Y en el último cofre, que aquí ya este ya es el último, que a mí en lo personal este cofre es el que más me gusta. En el 20 vino las postales, el 21 los stickers, el 22 la chapita y el 23 el cofre. Y el último tomo que tengo que enseñarles, chicos, es este tomo de Tomie. En esta edición tan gruesecita, digámoslo así, flexible de Tomie. El único tomo que tengo de Junjito. Ya, chicos, ya le enseñé los 3 libreros, toda mi colección manga que tengo hasta el momento. Lo único que no le enseñé fueron 2 cubitos donde ya tengo a mí los nuevos mangas del 2024. Que incluso ya mostré algunos de la colección incluso. Y la colección que junta el Seba. Así que le enseñé un total de 439 tomos. Aumentó harto la colección y hubo muchos mangas que también se fueron. Entonces hubiese tenido un poquito más, casi 500 tomos, si no hubiese vendido algunas colecciones y abandonado. Así que si el video les gustó, por favor regálame ese like. Los invito a que se suscriban al canal. Estamos a muy poco de llegar a la meta de los 1K. Por fin, después de tantos años que llevo.
Y les voy, tengo que enseñar un unboxing de una nueva tienda que se suma a mi colección. Así que yo me despido y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!